Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Celebramos hoy la fiesta de San Marcos Evangelista en la Iglesia Universal. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5. Queridos hermanos, tengan sentimiento de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Inclínense pues bajo la mano poderosa de Dios para que a su tiempo los ensalce. Descarguen en Él todo su agobio, que Él se interesa por ustedes. Sean sobrios, estén alerta, que su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos. Tras un breve padecer, el mismo Dios de toda gracia, que los ha llamado en Cristo a su eterna gloria, los restablecerá, los afianzará, los robustecerá. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Les he escrito esta breve carta por mano de Silvano, al que tengo por hermano fiel, para exhortarlos y atestiguarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia y también Marcos, mi hijo. Salúdense entre ustedes con el beso del amor fraterno. Paz a todos ustedes los cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy le agradecemos al Señor la vida de San Marcos el Evangelista. Evangelista significa que fue uno de los que escribió los cuatro evangelios. Y evangelista significa portador de la buena nueva de salvación. Marcos es un evangelista porque puso por escrito todo lo que fue conociendo, y tal vez lo conoció directamente de la presencia de Pedro, de uno de los apóstoles que estuvo allí, que es testigo de corazón de todo lo que vivió Jesucristo, de lo que predicó, de lo que anunció. Y por eso está muy fresco en la mente y en el corazón de Marcos toda esa buena noticia transmitida a través del apóstol Pedro. Estamos llegando a través del Evangelio de San Marcos, que tiene 16 capítulos, al corazón de Jesús. Estamos llegando a la presencia del Maestro. Es decir, encontrarnos con el Evangelio de Marcos es encontrarnos con el apóstol Pedro, y encontrarnos con el apóstol Pedro es encontrarnos con Jesucristo el Señor, quien ha dicho: quien a ustedes recibe, a mí también me recibe. Y aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 5, podemos destacar cuatro puntos para nuestra vida. Tengan sentimiento de humildad unos con otros. Es una recomendación bellísima para nosotros. Difícil cumplirla, pero es una recomendación que nos debe sonar en el corazón todos los días para que nos revisemos, para que nos pongamos como meta la humildad, ser humildes unos con otros. Segunda enseñanza de este capítulo 5 de la primera carta de Pedro: descarguen en él
todo su agobio, que Él se interesa por ustedes. Es decir, todos los sufrimientos que tengamos, todo aquello que nos aprisiona el corazón, todo aquello que nos llena de tristeza, de agobio, incluso de inquietud, dice, descárguenlo en Él. Y es bonito ese término, porque es quitar la carga y ponerla en las manos del Señor. Él con su cruz carga nuestra vida y nuestros sufrimientos, y dice, Él se interesa por ustedes. Tercera enseñanza para que la destaquemos hoy, sean sobrios, es decir, estén alerta, estén despiertos, no se dejen engañar, porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente alrededor de nuestras familias, de nuestros pueblos y de nuestra vida. Y el mismo Jesús nos había dicho, velen y oren. Es una vigilancia permanente, es una vigilancia espiritual la que nos propone el Señor y que aquí la ratifica el apóstol Pedro. Y la cuarta enseñanza, resistan firmes en la fe. Es decir, permanezcamos que en la fe cristiana católica que hemos recibido de nuestros padres y antepasados, resistamos ahí firmes ante todos los embates. Puede ser que haya burlas, puede ser que haya propuestas aparentemente mejores, pero nosotros nos mantenemos ahí. Y dice Pedro, sabiendo que después de un breve padecer, el Dios de la gracia nos va a robustecer, a afianzar y a restablecer en el Señor. Al final de esta carta, Pedro manda un saludo de parte de Marcos a la comunidad y les está diciendo que es un hijo y lo trata como su hijo. Tal vez el apóstol Pedro sintió la compañía, la amistad en la fe de Marcos y se convirtió no solamente en su secretario, sino en su compañero misionero y que fue el portador del Evangelio para que nosotros lo recibiéramos hoy. Salmo 88. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu bondad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, «Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean, los acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el capítulo final del Evangelio de San Marcos. Para celebrar la fiesta de San Marcos Evangelista, la Iglesia nos propone que contemplemos el último capítulo, porque allí el evangelista Marcos ha recogido la tradición que el apóstol Pedro le comunicó, donde Jesús, cuando ya había muerto y resucitado, le dijo a la Iglesia, «Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación». Es una misión de confianza. Es una misión hermosa y difícil. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que ha sido difícil el empezar a anunciar el Evangelio, y hoy día tenemos que registrar que es difícil anunciar el Evangelio, que no es fácil, que no hay corazones totalmente dispuestos para recibir la buena nueva, y que en el mundo siguen siendo martirizados hombres y mujeres, religiosas, sacerdotes, laicos, que están enviados por el Señor al mundo entero a predicar el Evangelio. Pero el Señor les ha dicho que los acompañarán distintos signos que van a ratificar que esa misión no es una misión personal, sino que es la misión de la Iglesia, es la misión del pueblo santo que el Señor ha fundado con su muerte y su resurrección y que lo alimenta con la Eucaristía, que lo alimenta con la oración y con la palabra de cada día. Además, Marcos nos cuenta
que los discípulos le obedecieron al Señor. Se fueron a pregonar la buena nueva. No podían guardarla. Era necesario que ellos la transmitieran. No podían encerrar en un cofre ese tesoro del Evangelio, esa buena noticia. Tenían que irse y llevarla. Y el evangelista Marcos nos dice que los discípulos anunciaron con su vida y con su palabra la buena noticia del amor misericordioso de Dios entre nosotros, manifestado en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.